Hoy quiero hablarte sobre el despertar espiritual o el despertar de la conciencia. Escucho muy seguido decir que debes ayudar a los demás a despertar, que debes despertarlos. Y solamente debo decirte que es una trampa más del ego. Tú no estás aquí para despertar a los demás. Libérate de esa arrogancia de despertar al otro. Eso es responsabilidad de cada persona. Es responsabilidad de ellos. En todo caso, esas personas pueden despertar apoyándose un poco en ti, en lo que emites, en lo que comunicas, en lo que muestras. Pero no depende de ti, sino de cada persona, sino de ellos. Cada persona se activa, cada persona decide, cada persona despierta, si quiere, cuando quiere, cuando su ser esté listo para hacerlo, cuando todos los escenarios que han creado estén en perfecta sincronía para que esto suceda, pero no cuando tú lo decidas o trates de imponerlo. Toma conciencia por un momento de esa parte tuya, de ese ego escurridizo, ese ego espiritual que desea que los demás despierten. Y que asume esa misión de salvador, entre comillas, y despertador. No existe tal rol, es solo una ilusión del ego. Toma conciencia de esa necesidad de imponer tu verdad y tu misión. Y yendo un poco más allá, atrévete a mirar a ti mismo y pregúntate si en verdad tú estás despierto, si tú has despertado. Porque si estás juzgando o forzando a los demás o al otro a que lo hagan, seguramente estás más dormido que muchas de esas personas. Todavía no comprendes que cada persona tiene sus tiempos, su ritmo, sus aprendizajes, y que no depende de ti que cambien, no dependen de ti a que experimenten una transformación espiritual. Despégate de tu ego espiritual y deja que cada persona simplemente despierte a su tiempo. Soy Diego Matus, mentor de vida, y este fue un nuevo episodio para Expande Conciencia. Como siempre, si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien más, simplemente comparte. Te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un nuevo episodio para Expande Conciencia.